Seguimos, señores, con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, sigo insistiendo, una cámara necesitamos para este canal, una cámara urgente y estamos solicitándole a usted su colaboración para la compra de esta cámara. ¿Usted podría colaborar con nosotros? Sí, con lo que usted pueda. Sí, no se esfuerce tanto, pero usted puede. Usted tiene la posibilidad de cooperar para la compra de esa cámara. Sí, hágalo. Comuníquese con nosotros al 809-420-7137. 809-420-7137. Y nosotros le vamos a decir cómo usted podría enviar su colaboración para la compra de esa cámara. Esperamos por usted. Señores, en el PLD la situación se está como poniendo interesante. Ya comenzó el juidero. El primero que está renunciando a sus aspiraciones para apoyar a Margarita Cedeño es el profesor Luis de León, el bochista. Luis de León ha dejado sus aspiraciones para apoyar a la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, la ex de Fernández. Luis de León, pues, arrancó y se fue para donde Margarita. Ahora hay que esperar a ver qué va a pasar con Mr. Luis de León, que ya está, pues, en el grupo de Margarita. Esperemos a ver qué va a pasar con Luis de León y Margarita. Me preguntan, ¿por qué pasa? Porque Luis de León ya estaba inscrito. Sí, él estaba inscrito y está en la boleta. Pero ahora él le va a pedir a su gente que marquen el voto por Margarita, que él no va, que la que va es Margarita. ¿Sí? Eso fue el acuerdo que hicieron Margarita y Luis de León. Margarita, quien está en una situación de lucha con Abel Martínez, está buscando la vuelta de sacar ventaja y por eso ha hecho este acuerdo con Luis de León. Esperemos a ver en qué para esta situación en el PLD, porque de verdad, señores, que se está poniendo como interesante la situación a lo interno del PLD. Luis de León decidió apoyar a Margarita. ¿Y qué dijo Luis de León cuando anunció el apoyo a Margarita? Encontrarnos aquí en unidad con Margarita, con el partido, con el pueblo, con el país.
un saludo efusivo a todos y cada uno de los que están acá, de igual manera a la prensa nacional. En nuestra calidad de fundador del Partido de la Liberación Dominicana, coordinador de la Fuerza Huequista, en consulta con la base del partido y con el pueblo, en la dirección de la puesta en marcha de nuestro lema en la aspiración presidencial, que reza así: la unidad huequista garantiza la victoria, hemos considerado que todos los colegas, compañeros y compañeras aspirantes son buenos. Pero Margarita, por su trabajo social, por su trabajo de mujer, de madre, por sus raíces, sus padres, y por su condición de mujer de Estado, y en un momento terrible para la República Dominicana, para el mundo entero, ella encarna los valores singulares del huequismo, los valores, la ética, la moral, los principios democráticos de cultura, de educación, de familia. Nuestro líder histórico, el maestro de la política dominicana, el profesor Bombó, a todos nos impactó y nos hizo hacer política de patriotismo, política de servicio, política de pueblo, política de humanidad. El trabajo de Margarita Cedeño está ahí sembrado en todo el país. Primero, cuando fue, presidió el despacho de la primera dama en varias oportunidades. Después, cuando desempeñó la posición de Estado de vicepresidenta de la República, su trabajo fue con los pobres, con los humildes, su programa, su trabajo de solidaridad. De ahí que la salida de ella, ahora en la consulta interna del PLD, de cara al próximo domingo 16, el país la recibió, la ha recibido como la gran esperanza nacional para colocar al Partido de la Liberación Dominicana después de esta victoria. Bueno, señor, ahí está lo que plantea el profesor de León, Luis de León, para apoyar a Margarita Cedeño, la ex de Fernández. Y Margarita agradeció ese apoyo de Luis de León. En la boleta. Estamos a 10, al revés es 0-1. Y usted me está endosando ese 1 para la presidencia de la República. Yo estoy muy feliz, porque Solís representa realmente la verdadera fuerza huequista de mi partido. Don Luis ha sido un defensor de los ideales, ¿eh?, y del predicar del profesor Juan Bosch. Don Luis ha demostrado siempre que ha puesto por encima de todo, siempre ha puesto al PLD, la unidad del PLD. Es un ferviente defensor de esa unidad con la que nosotros también comulgamos y por la que hemos trabajado y nos hemos mantenido aquí durante tantos años. Don Luis es un hombre íntegro, es un hombre honesto. En todos los años que tiene en el ejercicio público, nunca, nunca se ha podido cuestionar ni tocar con el pétalo de una rosa, como diría mi abuela. Don Luis entró, efectivamente, desde 1973, de los fundadores de este partido y representa esa fuerza huequista siempre poniendo en alto los valores partidarios, los símbolos partidarios del PLD, respetando siempre los símbolos. Por eso, don Luis, para mí este es un apoyo invaluable y memorable, porque usted se une a este proyecto de valores. Usted se une a este proyecto de la buena política. Usted se une a este proyecto de amor y servicio para el pueblo dominicano. Bueno, muchísimas gracias. Ahí están los piropos de Margarita para Luis
y de Luis de León para Margarita. Bueno, vamos a esperar a ver cómo le irá con este acuerdo a doña Margarita Cedeño, que tiene, repito, una lucha intensa a lo interno del PLD con Abel Martínez. Están ahí, están luchando y vamos a esperar a ver qué va a pasar con ellos el próximo domingo, cuando se haga la consulta en el PLD. ¿Qué pasará? Esperemos a ver.